Señor, abre mis labios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de... y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Con tus ojos, Señor, en mi vacilar, que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pare su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a quien agradecidas, se eleven nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávale todo mi delito, limpia mi pecado. Conozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que ya no culparás. Gracias.
quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, obra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querría. Sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios virtuales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor. En misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Canto el profeta como el sacerdote, paga su sentido por el país. Porque ha rechazado del todo a Judá, tiene aso tu garganta de Sion, porque nos has herido sin remedio. Se esperará más cuando hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprecies tu trono glorioso, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo. Y ovejas de su rebaño. Aclamad, Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que los hizo y
cuentas con acción de gracias por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Daré a un Padre y a un Hijo y a un Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Señor ha visitado y bendito a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a tu niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Camino de la paz.
Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que manarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo,
Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, estamos celebrando esta Santa Misa por las intenciones de todos y cada uno de ustedes, peregrinos, por sus familias, por sus comunidades. También lo estamos ofreciendo por los peregrinos, Grupo Valle de México y Autobuses México de Petitlán. Y también pedimos por todos los fieles difuntos que sucedieron en Niza, que el Señor nos conceda el eterno descanso, y a Francia, que pronto recuperen la paz, que recuperen ese progreso en todo sentido. También le pedimos al Señor por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, de nuestros de todos aquellos que nos han ayudado tanto en la Basílica como en el Cabildo, nuestros bienhechores vivos y difuntos. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, te libraré de la mano del rey de Asiria y a ti y a tu ciudad, protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Acaz. Y el sol retrocedió 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo, y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya.
mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: también el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es decir, Jesucristo nuestro Señor es dueño del sábado. Esto es lo que les responde a los fariseos, que le dicen: ¿por qué tus discípulos hacen cosas que no deben hacerse en sábado? ¿A qué se referían? A que el sábado se hizo para descansar. Sin embargo, los apóstoles comían en sábado las semillas que iban cortando. Lo tomaban los judíos como si fuera trabajo. No es, por consiguiente, no están descansando. Y Jesús les responde: ¿no han escuchado lo que dice las Sagradas Escrituras? Como el rey David y sus compañeros tenían hambre y entraron a la casa de Dios y comieron el pan que le correspondía a los sacerdotes. Sin embargo, no pecaron. Igualmente, los sacerdotes ofician en sábado y no pecan.
Y sigue diciendo Jesucristo el Señor: y aquí hay alguien más grande que el templo. Es Jesucristo nuestro Señor. Es el templo vivo, el verdadero templo de Dios, el auténtico templo de Dios. Jesucristo nuestro Señor. Y nos dice algo muy importante. Si ustedes comprendieran lo que quiero, ¿qué es lo que quiere Jesús? Misericordia, no sacrificios. Yo quiero misericordia. Y si ustedes comprendían esto, ustedes no condenarían a nadie. No condenarían a nadie. Esto es muy importante. Creo que es una buena medida de saber si realmente nosotros somos misericordiosos. Si juzgamos, si condenamos a las personas, quiere decir que no somos misericordiosos. Y finalmente dice Jesucristo el Señor: ¿no saben ustedes que el Hijo del Hombre es más grande que el sábado? Él también es dueño del sábado. Por eso es grande Jesús, porque es más que el sábado, es dueño del sábado. Tan es así que precisamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos celebramos el día del Señor en domingo, por gracias precisamente a la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. ¿Dónde está la ley? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios y amar al prójimo, como Él nos ama a nosotros. Un solo mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo, como Dios nos ama. Creo que esto es una buena medida para que nosotros reflexionemos sobre tantas y tantas leyes, tantas normas que tenemos. Y la Iglesia tiene precisamente este criterio. Primero es el servicio a los fieles. Y eso debemos nosotros tenerlo en cuenta. Servir a nuestros hermanos, la caridad, la misericordia, la fraternidad entre todos los hombres. En la primera lectura vemos cómo Dios nuestro Señor escucha la oración y ve las lágrimas de los hombres humildes, sinceros, que hacen su oración con un corazón sincero, humilde. Pues bien, esto es muy importante para nosotros, la oración. La oración conforme a la voluntad de Dios. El mismo Cristo Jesús nos ha enseñado cómo debemos orar. En el Padre Nuestro nos dice, nos enseñó a decir: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hacer la voluntad de Dios. Y en el huerto de los olivos, la víspera de su pasión, le dice Jesús al Padre: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hacer la voluntad de Dios. Creo que es un buen criterio para nuestras oraciones. Hacer la voluntad de Dios. Y esto lo tenemos un ejemplo muy vivo en la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella, por su oración humilde, sincera, nos trajo a Jesucristo el Señor. Y aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra. Vemos cómo está haciendo la voluntad del Padre. Y yo me imagino qué difícil, qué responsabilidad tan grande de la Santísima Virgen.
Sin embargo, está confiada en Dios. Igualmente, en las bodas de Caná, simplemente le dice a su hijo, no tienen vino. Luego a los servidores, hagan lo que él les diga. Y aquí mismo, en el acontecimiento guadalupano, vemos cómo la Santísima Virgen entrega todo su amor, nos entrega a Jesucristo, nos entrega su amor ella misma. Y así, de esta manera, Juan Diego y el obispo Fray Juan de Zumárraga hacen la voluntad de Dios. La hacen voluntariamente, con agrado. Pues bien, también nosotros hagamos esta oración que Cristo nos enseñó, hacer la voluntad de Dios. Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Después de cada oración, respondemos. Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los hermanos de la peregrinación Grupo Valle de México y Autobuses México-Tepetitlán, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédanos los bienes que te hemos pedido para que, viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de esta Buenaventura, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Y también lo levantamos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos y de tus hijas, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia, después de haber experimentado el terrorismo de este mundo. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Buenaventura, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de este pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos.
Señor Dios nuestro, alimentados con el cuerpo y la sangre preciosos de tu Hijo, te pedimos que cuantos hemos celebrado con fervor, los recibamos como prenda de segura redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. También bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.